Creo que ya se fueron a descansar. Perdón, es que tengo el impulso de empujar. Hola. Vaya. Atrevidos. Sería más. Oye, pones de nervios a alguien así. Tíralo una dinamita. No me sea. Vamos. Hello. No. No me seas Pablo, Vaya. que ese maldito mexicano tiraba la dinamita y decía, ¡Ita, ita! Y luego corre. Porque las alteraba. Explotaba en el doble de honor. Hello. Pero, ¿que dejé de romperme la puerta? ¿Qué ni es que ¿Cómo sé hago? qué sé ¿Pero, yo? que te quedas fuera? Nosotros vamos a ir a descansar. Da, 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 Ah, da, no sí, se nosotros yo preocupe. creo que igual ya me ha dado la pájara aquí con ganas de dormir. También te voy a decir. No te has dado cuenta realmente que me has dejado Fuerte, yo sé, ir a descansar así de repente. da, 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 da. Me he quedado mirándoles fijamente a lo. Quizá hay que comprar cortinas nuevas. Soy una ventana también. Por lo que pueda pasar, más que nada. No vaya con Lo siento, es que... Pulso, lo siento. No, sí empecé yo primero. Yo con el segundo. ¿Y por qué estás separado? Que si no, da igual. ¿Cómo? ¿Cómo que Marcha, dónde hablan? marcha ¿Estáis más. alguno Marcha, ¿qué está pasando? No podía abrir puerta, a ver. Adiós. ¿Qué ocurre? Disculpa. Te digo que si os vais a quedar alguno despierto. Por mi parte al menos, no. Y su parte no lo sé. No, 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 bien. De todos modos, Alekai, si necesita cualquier cosa, mande un telegrama o algún mensajero De momento, ¿de? esperar a la tormenta. Sí, cuando caiga la tormenta se entera de que ya hay propiedades. Para que me entienda. El rancho. Me manda un telegrama. Vale, igualmente, el problema es que dudo que le pueda avisar, porque yo hasta mañana por la noche dudo que esté por aquí. No se preocupen, no se preocupen, si ya saben que yo soy una enferma y despierto bastante temprano si me da el aire. Así que trataré de asegurarme Yo antes posible. normalmente también, pero es Soltar el dinero, yo lo compro. que para que se haga la idea, le cae en estos 2 días. Ella ha estado trabajando 15 horas de caza de recompensas ¿Solo? y seguramente más, pero eso no me lo ha dicho. Y Cerca yo. de 22 horas. Maravilloso. Y yo cerca de 18 horas en mina. Pues en la mina me vendría de puta madre el metal.
Y... Es que ahora mismo no tengo la esa barra, era por dinero solo. Yo, pues si consigue metal, yo se lo compro. O si me lo quiere dar, me da igual. Cualquiera de los dos me vale. En términos monetarios, la verdad es que tengo unos 300 o algo así ahorrados. El caso es que con el tema de la mina y de demás, un día completo es medio pago de casa. Por eso comento. Bueno, pues si podéis entre vosotros dos conseguirla, y si no, pues no pasa nada. Preguntaremos de todo si nos vemos justos. A ver, por lo que ha dicho Fins, nos faltarían $200. Eso me lo saco yo en nada, literalmente. Si tienes suerte, cuatro contratos. Pero faltan $200 contando mis $300. O sea que Bueno, claro. Ah, no se preocupe. si yo no estoy y queréis comprarla rápido, vais a tener que conseguir 500 o Pues trabajo 200. más, trabajo, 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 trabajo. No hay problema con trabajar. Ya me puse en problema. Dejémoslo en que entre nosotros dos no nos gusta el trabajo. No entiendo. Y sobre todo cuando se hace bien. Y Así que también me gusta el trabajo, pero el problema es que últimamente estoy muy ocupado. y aparte del problema que has tenido y demás, es comprensible. Sí, de Pero todos para que se modos, hagan una idea, la ¿no? armería con los Serif, por ejemplo, ¿ustedes saben lo que es hacer una caja de $910 en una tarde? Nieto. Pues yo soy. Dejaron sin hierro, hijos de puta. No se preocupe, tendrá el hierro. Uy, sí. No, pero ahora mismo solo tengo madera. Tengo madera como 200 o 300. Y de hierro tengo 3. Sabe que le digo, mañana voy a estar en mina, pero voy a estar en mina hierro. Al menos para que tenga algo. De acuerdo. Yo solo sé que según gobernancia, después de la tormenta, la armería será oficialmente mía. Y básicamente eso. Pero sí que sería conveniente ir al rancho de mi jefe ahora mismo y ver a ver si podemos, si aún nadie le ha quitado eso. ¿Tenemos algo más a nuestro favor? ¿El Tengo el libro donde puedo ver las denuncias que se ponen. O sea, Información. no se supone que eso no lo debería. Pues eso, de que ahí tenemos información. Sí. Yo soy Pues espérate, ¿qué más. día es hoy? Pues Hoy no es sé, sábado supongo. 10 durante todo el día. Hostia, que tiene luz. ¿Cómo que tiene? Bueno, la verdad es que tiene luz es relativo, pero A ver, ¿hay claridad? Habrá lumbre. anda, la falta de Yo cortinas. creo que voy a ir tirando. El camino es De largo y acuerdo. Un peligroso, así placer que conocer a todos los compañeros. por cierto, si se enterra de más gente con este conocimiento y bueno, que no sea parte de los agentes, ya sabe, coméntemelo. Yo solo sé que yo sé varios trapos sucios, pero no sé mucha cosa tampoco. Todo sirve. Pues es que lo que sé es tonterías. Sé que de cierta persona que trafica con todo lo ilegal en la boca de los seres. De la cual básicamente no me chivo porque básicamente primero que es una tontería chivarse. Eso para empezar. No se preocupe. Y segundo que
básicamente puedo conseguir dinamita, puedo conseguir lo que quiera de él, o sea que... Ese tipo me tiene una alta estima, o sea que no hay problema. Dicho esto, creo que voy a ir al rancho de mi jefe a ver si queda algo. Aunque no lo puedo llevar, la verdad, porque tengo el caballo lleno de madera. Bueno. No te preocupes. No se preocupe. Ya mañana se verá. Os envío un telegrama si encuentro algo. Exacto. Vale, pues. Pues me marcho. Un placer. Igualmente, tenga cuidado por ahí con la gentuza que hay. No te preocupes. Buen viaje, señor. Gracias. Hay que poner maderas en todas, En Rose, ¿sí? ¿Qué le iba a decir? Se hace como muy tarde y sí es cierto, esta casa es ciertamente acogedora y demás. Ya lo sé, ya lo sé. Vamos a la otra. Da. Que me perturba, pero sí. A mí también. ¿Te llevo? Ahí está. Vale. ¿Todo bien? Sí, es que hace bastante frío. Sí.
guerra. Yo por lo pronto no con... A ver, cabe, pero... venga, para acá. Ah, bueno, también. Me he sentido muy raro por un momento. No sabría explicarlo. Yo creo que sí. Sí, por alguna razón siempre sabes explicarlo todo. Menos dudo que tiene que ver con usted. Mira un ciervo, sí. Justo por aquí. Sí, justo por ahí. Ahí está. Mira, lo tienen acá. No sé, cuando quiero, quiero. Perfecto. Ya tenemos comida. Vale. Ahora sí tenemos mesa. ¿Qué farra es esto? No sé quién es una butifarra. ¿Estás bien? ¿Le soy totalmente sincero, Rose?